soy Francisco Deicas, soy técnico de escuelita y de sub 13. Empecé este año tanto a dirigir esas dos categorías como a jugar en primera en el club. Al club me acerqué por un llamado a un dirigente que me llamó para las dos cosas y a las inferiores las veo bien, con muchos chicos y con un buen proyecto. En escuelita son alrededor de 20 chicos y en sub 13 tenemos entre 14 y 15 chicos. La escuelita sería desde 3, 4 años hasta 7. Y sí, evolución es muy grande, tanto en cantidad de chicos, que empezamos con 5, como en el nivel de los chicos que la mayoría, o sea, los otros 15 chicos que tenemos empezaron todo este año. Y sí, la evolución se ve, se nota. Y se realizan encuentros por clubes. Nosotros ya realizamos el primero en el mes de junio, si no me equivoco, y salió todo muy bien y estamos ya organizando el segundo encuentro, que sería fines de julio, principio de agosto. No tenemos todavía la fecha exacta, pero ya lo estamos organizando. Sí, fuimos a Chesortu, a Tiro Suizo, y ahora estamos por ir a Unión y Progreso, a Saladillo. Sí, todos los clubes hacen esto. A los chicos les encanta el tema de los encuentros, es más, te lo piden en las prácticas que se realicen. Los chicos se divierten y la pasan bien. Bueno, las sub-13 tienen entre 12 y 13 años, ya una categoría más competitiva que compite. Tanto para escuelita como para sub-13 el cupo está abierto. En escuelita entrenan los martes y los jueves de 5 a 6 y sub-13 lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y juega los sábados. El cupo es ilimitado, así que el que esté interesado se puede acercar al club sin ningún problema. En la sub-13 sí, venimos bien, estamos ahí peleando los primeros puestos por suerte, y también se necesita mucho trabajo, pero también se está evolucionando bastante. Sí, la sub-13, a diferencia de la escuelita, la agarré con bastante más chicos. Ya entre los que pasaban de mini, que es la categoría anterior, y los que se quedaron de sub-13, eran 8 o 10 chicos. Y la suma de otros 4 o 5, formamos los 15. Y otros que suben de mini, que tienen nivel para jugar en sub-13, completamos los 15 chicos más o menos para poder entrenar con normalidad, digamos. No, requisito que te pide el club es ser socio y pagar la cuota deportiva. Y después, tener ganas de hacer un deporte y de aprender, digamos. El básquet es un deporte muy completo, que tiene tanto mucho aporte físico como coordinativo, que a los chicos les sirve muchísimo, porque tiene mucho salto, mucha coordinación y además necesita fuerza y estar bien físicamente, así que es un deporte de los más completos de todos, digamos. Hola, soy Pablo Román, entrenador de Premini-Mini de la intermedia del club New Soul Boy. Estamos contando con alrededor de entre 45 y 50 chicos en lo que es minibasque, entre la edad de 8 y 11 años. Y la etapa de esta formación consiste en la educación deportiva, más allá de lo deportivo, en fomentar la amistad. Y en lo que respecta al básquet, es todo lo que es fundamento, mucha coordinación y que los chicos empiecen a conocer su cuerpo y aprender a moverlo. Lo que es entre pierna, faja, todo fundamento. Ingresar es sencillo, es venir al club, que el chico esté interesado. Le damos unas 2 semanas de prueba para ver si se adapta al grupo, si realmente le gusta, y recién ahí se anota en lo que es Secretaría de Atención al Socio. Bueno, y lo que respecta a cómo arrancan, tenemos una base de escuelita. ¿Sí? Yo ya llevo hace 5 años y no había chicos, había 5 por categoría en lo que es de escuelita mini. Y hoy en día contamos más de 15 por categoría, también de 20. Y es distinto, nunca es tarde para empezar a jugar al básquet, no hay edad, o sea, están todos invitados. En lo que respecta a jugadores asociados, no llegamos prácticamente 80, hace 5 años, hoy en día estamos en el puesto 6 de la asociación, con entre alrededor de 140 y 150 chicos desde escuelita a lo que es sub-19, ¿no? Tenemos la suerte de ser Newell, que entran muchos chicos, toda la semana entran chicos, y estamos, o sea, en lo que es el proyecto, que se enfocó a lo que es cuantitativo
lo estamos logrando. Dios quiera que siga avanzando de esta manera para el día de mañana tener una escuela de oro de básquet como tuvo New Orleans en su buena época. Hace 5 años hay un grupo de pre-mini mini muy reducido, creció, se mantuvo la base y hoy están en sub-15, una categoría que viene bien en lo que es el torneo de intermedia. Y hay, creo que hay algunos chicos también en sub-13. Pero bien, van llegando bien formados y siguen creciendo. Lo veo bien el futuro. Desde la llegada de Raúl han cambiado muchas cosas. Un técnico que nos da, que tiene mucha jerarquía, le da mucha seriedad al proyecto del club. Y así lo tomamos nosotros, los jugadores. El grupo está fuerte, está unido, está con ganas de llegar al objetivo de subir a Primera A. Y ojalá que se nos dé. Y a futuro, como me tocó decirlo otra vez, ojalá que Newell de acá unos años esté en lo que es Liga Nacional, DNA, lo que se proponga el club también tiene que ver, ¿no? La subcomisión trabaja muy duro para llegar a eso. El plantel de primera división es muy intenso en defensa. La llegada de Raúl empezamos a defender más. Corremos, sabemos a qué queremos jugar. Hay un estilo de juego que tal vez antes no lo había. Y el entrenador te llega, se hace entender y los jugadores recibimos bien la información, entonces tratamos de plasmar lo que él nos dice en la cancha. A veces sale, a veces no. Cuando sale se dan los resultados y cuando no la peleamos un poco más. Lo que respecta a la B, después de la primera fase se separan dos grupos, B1 y B2, son 6 equipos en cada grupo. Nosotros estamos en este momento cuarto, tenemos 2 partidos por delante, ganando uno ya entraríamos y empezaríamos a pelear por uno de los 2 ascensos, y si no se nos da como primera medida, pelearemos el tercero con un equipo de Primera A, con el tercer peor de Primera A. Sería un choque para definir o ascenso o descenso, como una promoción. El lunes jugamos con Red Star, 21:30 acá en el cubierto, están todos invitados, y después jugaríamos el viernes con Ciclón de visitante, cancha de Sportmen o Banco de Santa Fe. En lo que respecta a mí, como objetivo personal, obviamente seguir en el club hasta cuando se me dé. Seguir incrementando la cantidad de chicos para ya poder trabajar en lo que es en la calidad y que siga creciendo esa cantidad y lo que es la primera, bueno, como te dije antes, que el club llegue a ser lo que fue antes, que seamos nuevamente el club muy importante en el básquet de la ciudad.